Okay, good morning, student. Welcome to my English class. Mr. Gerao, what day is today? Today is Wednesday, 28th, April 2021. Okay, student, everybody open, please, your student book, page 121. Vamos a hacer la corrección del deber que hicimos ayer en hora de texto, okay? Listen, please, Miss Yambai, read, please, the order. Complete the sentence with could, can, should, or might. Some blanks may have more than one possible answer. Number one. Shakespeare said today, he might want to stay home and get some rest. Thank you, might. Miss Yanis, number two. Yambai, one, two, three. Yanis? To catch a train tomorrow morning. We should go to bed early. Early. Very good, Miss Janice. It should. Okay, everybody, copy, please, should. Dice, tengo que tomar el tren mañana en la mañana. Así que debemos irnos a cama temprano. Sí, si mañana usted tiene un día durísimo que le espera, es su obligación ir a dormir temprano, ¿no? Should. Very good, Miss. It's a strong suggestion. Es una sugerencia fuerte. Miss Yambai, one, two, three. Miss Yanis, one, two, three. Mr. Vallejos, number three. Yanis from France, so she can speak French. Excellent. Very good. Can is ability. Speak and a language is an ability. Okay, Derek, one, two, three. Joshua. Everybody copy, please. Irá copiando. Esto le va a servir para la prueba de la siguiente hora. Ok. Next, Mr. Baca. We could give you a room for a cheaper price. We could. No, Mr. Is we can. We can give you a room for a cheaper price. Ok. Yo te puedo dar un cuarto por un precio más barato. Ok. It's a request. Es un pedido, ¿ok? Ok, Joshua, one point, ¿ok? Mr. Ulyauri, number five. There are lots of clouds in the sky. You should take your umbrella. Excellent, very good. Si está lloviendo y hay nubes que va a llover, pues obvio. You should take an umbrella. Llevar un paraguitas. Excellent. One, two, three. Miss Toscano, number six. I'm looking for the train station. Could you tell me where it is? Yeah, okay. In this case, student, you have two options. You can use can for request or could possibility. Okay? Can and could. Thank you. Can and could. Miss Toscan, one, two, and three. Yeah, okay. Okay, everybody, copy, please. Okay, student, let's continue. Next activity, now, letter B. Okay, in this exercise, student, you read the question and you have the response, okay? Remember the yesterday, the number one Marcus can leave is letter C. Okay, letter C is wrong, okay? Let's continue, Mr. Salazar. Number two, you should. You should a bigger bag. Letter H. Mm-hmm. Read, please, letter H. You write, I need a space for souvenirs. Excellent. Very good, Mr. Salazar. One, two, three. Miss Ruiz, number three. Do you have a really warm winter coat? Don't worry, I can lend you some. No, what letter is this? No, no, Miss Mr. Rubio, what letter number three? Mr. Rubio is absent. Eight. No, Mr. Miss Rocha, letter? Letter B. Excellent, letter B, read please. We might have one on sale, come with me. Excellent. Come with me. Perfect. 3 points, Miss. Mr. Quinaucho, number four.
Read, read. Can someone read, mister, read. A ver. Can someone help me fix this computer? These computers? Ok, ¿puede alguien ayudarme a arreglar estas computadoras? What letter, miss? Letter D. No, mister, pay attention, Mr. Pico. Mateo. Ángel Palahuachay, help me, please. Can someone help me fix these computers? Letter E. Mm-hmm. Ask Bill. He knows a lot about them. Yes, perfect. Very good. Letter E. E in Spanish. Thank you, Ángel. 1, 2, 3. Mr. Ortiz, next. Number 5. Uf. Could you open the door for me? Letter? ¿Podrías abrir la puerta por mí, Mr. Ortiz? Letter D. Read, please. Sure, no problem. Sure, no problem. Perfect, Mr. Ariel. 1, 2, 3. Mr. Orozco, letter number 6. Read and complete, please. What do you want to order? Letter G. G, read. I might have the stick. It looks delicious. Very good, Mr. Orozco. 1, 2, 3. Miss Ordóñez. 7. I have no plans for this weekend. Do you have any ideas? Letter F. We should go hiking. We need more exercise. Okay, Miss Ordóñez. We need more exercise. We should go hiking. Hiking is caminata. Perfect, Miss Shayla. Miss Naranjo, the last one, obviously the last one. I don't have enough money for the ticket. Letter A. Don't worry, I can lend you some. Excellent, very good. Estoy en orden, chicos, sí, estoy en orden descendente. De arriba, de abajo hacia arriba, así que ya le llega su tiempito. Ok, thank you, miss. Don't forget, please copy C, H, V, E, D, G, F, and A. Let's continue. Next exercise, make these kind of sentences. Remember that the topic of yesterday, okay? Inverted sentences, oraciones incrustadas ahí. Ahora sí vamos a analizar y vamos a ver primero en qué tiempo está para poder completar. Miss Molina. Okay, number one, where did you go? This sentence is, this question is in past. ¿Por qué sé que está en pasado? Porque tengo did, el auxiliar. Did me indica que es pasado. Por lo tanto, cuando yo ya transformo esta oración regular a una incrustada, digo, do you know, can you tell me where she went? ¿Dónde ella se fue? Recuerde que la estructura dice que primero ponemos un sujeto y luego el verbo. Aquí estaría el verbo en pasado porque la pregunta está en pasado. ¿Ya? Thank you, Miss Molina. Number 2. Who is that girl? I have no idea who that girl is. Excellent. Who that girl is. ¿Sí ve cómo cambia aquí? ¿Por qué está el is antes? Porque estoy haciendo una pregunta. En cambio acá estoy haciendo un embedded statement. Ok, una oración incrustada. Thank you, Miss Molina. Miss Méndez, read please next. What time? Anael. Mr. Lucero, help me please. What time does the movie start? Yeah, ok. Aquí en esta oración regular tengo el auxiliar does. ¿Qué me indica esto? Que el verbo, yo tengo que aumentar una S porque es una oración afirmativa. Mr. Lucero, complete. What time the movie starts? Excellent, very good. Do you remember? Do you know? Can you tell me what time the movie starts? Ok, aquí le pone do you remember. Usted puede poner, do you know, could you tell me, etcétera. No necesariamente solo esta, ¿sí? Ya. Yeah. ¿Recuerdas qué hora el cine comienza? ¿Recuerdas a qué hora el cine comienza? Y como es una oración afirmativa, mire, tengo que poner la S en el verbo porque el cine es tercera persona. Mr. Lucero, 1, 2, 3. Miss Herrera, read please. Rapidito, guaguas. Mr. Wananga, number 4. Verán cómo pierden puntos ustedes. How can I read this book
In 1 week. In 1 week, okay. Yeah, primero. I don't know. If I can read all this book in 1 week. Yeah. Ok, lo correcto sería utilizar el can aquí, ¿no? Porque este es el verbo que principal acá, el modal verb. ¿Cómo puedo yo leer todos estos libros en una semana? ¿Cómo puedo? Es la pregunta aquí, ¿no? Entonces, yo no sé cómo yo pueda leer. How I can read all these books in 1 week, ¿ok? Entonces, aquí yo pondría how I can. Ya no pondría como pregunta, can I, sino I can't. Copy, please, Mr. Wananga. 1, 2, 3. Okay. Okay, let's continue, Miss Sting, number 5. Why? Read, please. Why is Mike selling his car? Uh-huh. Yeah. ¿Por qué Mike está vendiendo su car? Nadie sabe por qué. Why do you sell the car? No, miss. No. Ok, Miss Kwasapu, ¿qué puso aquí? Nobody comes with... No. Mr. Córdoba. No. He needs the money. No, mister. Number 5. Pay attention, Mr. Calderón. Nadie sabe por qué Mai está vendiendo su carro. Así quedaría la oración incrustada. Nadie sabe por qué Mike está vendiendo su carro. Pay attention, Miss Cabrera. Why is Mike selling his car? Nobody knows why Mike sells his car. Yes, nobody knows why Mike is selling his car. Nadie sabe por qué Mike está vendiendo su carro. ¿Sí ve? El verbo to be va aquí. Ya no va antes, sino va después del sujeto. Miss Avilés, number 6. Who ate all of the chocolate cake? Yeah, what is the mini who ate? Miss, what is the mini who ate? El come. No, digo, who? A ver, who help me, please? Who ate? What is the mini who ate? ¿Quién come? Yes, ¿quién? En paz. ¿Quién comió? Perfecto. ¿Quién comió todo el chocolate, el pastel de chocolate? ¿Quién comió? Ya, ok, Miss Avilés. Who ate all of the chocolate cake? You should. No, who. You. You should ask Joy. You should ask Joy. Who ate all of the chocolate cake? Ya, ok. Pay attention, please. Si podemos hacer la respuesta, debemos saber el significado. Si no, ¿cómo hacemos? ¿No es cierto? Yeah, you should ask Joy. Tú deberías preguntar a Joy. Who ate all of the chocolate cake? Aquí sí le ponemos igualito, mire, porque va después del sujeto, pues viene el verbo que está en pasado, ¿ok? Porque usted ve que el verbo está en pasado. Ate está en pasado. Next, Miss Apolo. Why did you come why? A to ver, work? Miss Apolo, repeat please. Why? Why did you come to work on Friday? Why didn't? Dicen negative. ¿Por qué no vienes a trabajar el viernes? ¿Por qué no viniste? Perdón, está en pasado. ¿Por qué no viniste a trabajar el viernes? ¿Puedes decirme por qué no viniste a trabajar el viernes, Miss? Miss Apolo. Can you tell me why you come to work on Friday? Yeah, en negative. Hasta el you estaba bien. Negative? Doesn't. No, miss, you have didn't. Didn't. Voy a poner doesn't si yo tengo el auxiliar didn't. Who know? Please volunteer. Está facilita esta. Aquí le preguntan, ¿por qué no viniste a trabajar? Y aquí la incrustada sería, ¿puedes tú decirme por qué tú no viniste a trabajar? Ok, Miss Rocha.
Can you tell me why you didn't come to work on Friday? Okay, why you didn't come to work on Friday? Recuerde que la siguiente, la oración incrustada ya no viene en forma de pregunta, sino que ya viene sujeto más verbo. Sí, sujeto más verbo, aunque tenga question mark. Este question mark se refiere a la primera frase que estoy aquí haciendo, no a la segunda. La segunda está incrustada nada más. Y como ayer yo le indiqué, la incrustada viene sujeto y viene verbo. Aquí como el verbo está en negativo, pues tengo que ponerle el didn't. Ok, copy please. Ok, student, that's all for today. The class is finished. Ok, for next English hour, para la siguiente hora de texto, ustedes, noveno B, se va a ir al libro virtual y me va a hacer lo siguiente. Lo que usted haga en el libro virtual, chicos, va a ser nota para el examen. Sí, el examen de fin de unidad. Recuerden que estamos dentro de los libros de Maya, estamos en la unidad 5, terminando la 5, ¿ok? Me voy a mi libro virtual. Sí, me voy a mi libro virtual. Aquí está mi librito virtual. Y si usted recuerda, la unidad 9 estaba pendiente el examen. ¿Se acuerda? El review test. ¿Ya? Entonces usted va a hacer anotarame. Unidad 9 and unit 10. Solo el review test. ¿Verá qué le estoy diciendo? Review test, unit 9 and 10. No nada de esto. Solo, a ver, espérese, déjeme hacerle una cosita aquí, espérese. ¿Dónde está mi puntero? Aquí está mi puntero, ya. Entonces, vuelvo a explicar. En la hora de texto, les voy a ayudar para que mejoren, chicos, ¿sí? Va a ser en su casita, tranquilamente. Usted tiene sus cuadernos, sus libros bien copiados, supuestamente. Bien copiado lo que hemos hecho acá, corregido y todo. Se va a ir y va a hacer el review test de la unidad. Ah, no. Perdón, perdón, ya me equivoqué. Ok. Va a hacer review unit 9 and review number 10. Only review test. Solo el review test de la unidad 9 y de la unidad 10. ¿Ya? Entonces ahí veré pues si pusieron atención o no. Ok, repítame, Mr. Salazar, ¿qué es lo que va a hacer? El review test de la unidad 9 y 10. Ya, ¿para cuándo? Para ahora. Para hoy, en la hora de texto. Ok, señor Lucero, ¿qué vamos a hacer como prueba de la fin de unidad 5? Señor Lucero, se me perdió. Profe, es que no se encendía el micrófono. El ok, test. Anthony, dígame rapidito, ¿qué va a hacer para la prueba? ¿Ya de dónde? Del libro virtual. Libro virtual. Libro virtual, chicos, ¿sí? En el libro virtual, unidad 9 y 10, me hace el favor solo de hacerme el review. Number 9, review test number 10. ¿Listo? Esto yo voy a calificar enseguida. O sea, a las 11:30 yo ya reviso. Y usted verá plasmado aquí ya su nota. Aquí, donde dejé abierta ya la carpetita color amarillo que dice unit number 5. ¿Ok? Test. Ahí dice unidad 5. Prueba de la prueba de libro virtual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces póngase a hacer, póngase a trabajar. 11:30 ya tiene ahí su nota. Ojalá todo mundo tenga el 100% completo. Y ojo, si le falta alguna cosita que terminar, tiene que estar toditas las unidades terminadas para yo ponerle esa nota. Caso contrario, voy bajando. Listo, que les vaya bien. Cuídense. Nos vemos mañana, guauitos. Bye, bye. Chao, profe. Bye, bye, teacher. Chao, jovencitos.